Zulf Lagun, hola, buenas tardes. Con vosotros, Rachid Berraja, presidente de la Asamblea Mundial Amazigh, que es una organización de defensa de los derechos del pueblo amazigh, bereber, que es como es conocido para mucha gente, y al mismo tiempo presidente de la Fundación David Montgomery Hart de Estudios Amazigh en España. Hoy os voy a hablar de un tema de mucha importancia y sobre todo viene muy bien con esta cumbre de alto nivel entre los dos gobiernos del Mediterráneo Occidental, a saber los gobiernos de España y con el gobierno marroquí, que han tenido 2 días de trabajo y que han salido con una declaración o comunicado común donde se ha enterrado la hacha de guerra y van a trabajar por la paz, por las buenas relaciones, y en eso estamos seguros que es para el bien de los dos pueblos, de las dos riberas del Mediterráneo occidental. Esta conferencia la he titulado ¿Por qué los diplomáticos marroquíes y los intelectuales en general, españoles, claro, siempre hay algunas excepciones, falsifican la historia no solamente de Marruecos o del norte de África, sino más bien su propia historia del territorio ibérico? En este sentido, lo que me ha llamado la atención fue por coincidencia al ver que en el portal web de la Embajada del Reino de Marruecos en España pone la cronología de la historia de Marruecos y esta cronología la empieza a partir del año 681 con la llegada de los árabes a Marruecos. Y pone también de que 683 a 732 hubo propagación del Islam en Marruecos por Uqba ibn Nafi y en Andalucía por Tariq ibn Ziyad. Y en el 788, entrada de Moulay Idris I en Marruecos y la fundación de la dinastía de los Idrisíes, creación. Es decir, toda la historia preislámica de Marruecos la ha borrado, la ha falsificado totalmente. Como si en Marruecos no teníamos ninguna historia hasta que vengan los conquistadores o árabes que las primeras oleadas pues fueron muy debatidas, frenadas por las tribus amazigh, bereberes, y entre las cuales destacamos una gran mujer, aunque es conocida bajo el nombre de Kahina, que era Dimia y que los derrotó en el este de Argelia. Y esto lo ha dicho la embajadora, que es la responsable en la actualidad de Marruecos en España, y es lo mismo lo había sostenido el embajador que estaba destinado en Sudáfrica y ahora se ha convertido en el embajador de Marruecos ante la Unión Europea, que es Yusuf Amrani, que en una columna, en una entrevista con el periódico marroquí Le Matin, había sostenido de que Marruecos es orgulloso de 12 siglos de su historia. Y es eso, esta élite árabo-islámica en Marruecos reduce desafortunadamente la historia de Marruecos solamente cuando se convirtieron al Islam y ignora toda esa historia romana que había durante 4 siglos, que era una historia de simbiosis entre los amazigh y los imperios romanos, como ha sido también simbiosis con los íberos, y hubo césares de Iberia que gobernaron en
el periodo romano, como hubo Césares a Mesir, que gobernaron el imperio romano, como el ejemplo de Séptimo Severo, o tenemos este gran César Caracalla, que fue en el 212 después de Cristo, el que hizo la primera revolución ciudadana de la humanidad, cuando dijo que todos los ciudadanos que vivían bajo el mismo imperio romano deberían ser iguales. Por esta revolución de derechos de los ciudadanos fue asesinado 3 o 4, incluso 5 años después. Lo que nos más llama la atención, no puedo sacar muchos capítulos de esta historia común que hay entre Marruecos o el norte de África con la península ibérica, sino me voy a escoger un capítulo que fue muy importante, una historia común que se desarrolló en las dos partes, como he dicho, de la ribera del Mediterráneo, a saber, la historia del Andalus. Como sabéis, aquí los intelectuales y esto incluso historiadores españoles caen en la misma equivocación y la misma, digo, falsificación de la historia cuando tratan a los moros de árabes. Es que hay una diferencia tremenda y en esto lo vemos casi en todo. Por ejemplo, tenéis aquí un libro que hizo Stanley Lan Paul, que lo llama, su libro, el título original, The History of the Moors in Spain. ¿Qué quiere decir? La historia de los moros en España. Y uno de los autores, historiadores marroquíes, lo traduce como su nombre, Qissat al-Arab fi España, es decir, la historia de los árabes en España. Y es decir, una falsificación tremenda. Él mismo, en su introducción, lo dice, aunque lo dice en árabe, فقد ربح طريق ومن معه من الاثنين عشر ألف بربر الجزيرة جميعها ولم يكن في حاجة إلا إلى قليل من الجهد ليقضي على المقاومة الجائرة في بعض المدن. Es decir, decía que Tariq ibn Ziyad, y esto contradice su propia afirmación en el título del libro, Tariq y sus 2.000 bereberes, no dice árabes, 2.000 bereberes, conquistaron toda la isla, es decir, la isla ibérica, y solo necesitó un pequeño sacrificio para acabar con la decaída resistencia en algunas ciudades. Es lo que sostiene en España, desafortunadamente, casi en todos esos departamentos de estudios semíticos que hay en España, que superan unas 30 en la actualidad, y donde casi ninguna enseña la verdadera historia de los amazigh ni su idioma, como es el idioma amazigh, a excepción de la Universidad de Cádiz. Y en las revistas de historia, mucho siempre habla como la invasión árabe entre la residencia y el Andalus. Todo lo que han ido al Andalus lo cogen como si fueran árabes, y sabemos que los árabes es un pueblo de la península arábica del Próximo Oriente, donde comparten territorio con los persas y otros pueblos como los kurdos en el Próximo Oriente. Desafortunadamente, yo digo que los intelectuales, incluso periodistas que se han formado en las mejores universidades o de España o de extranjero, que sean marroquíes y sobre todo, y insisto, españoles, pues caen en esta confusión. A veces lo hacen adrede entre lo que es moro y lo que es lo árabe. Es que lo moro viene de Maurus.
viene de los habitantes de Mauritania, que en su origen etimológico en amazigh dice el de la tierra, Mesutmoar. Viene Mauros, Mauritania, y siempre esa denominación de Moros es una denominación étnica y no tiene ninguna connotación que podamos decir racista, solamente con el tono que uno puede hacerlo. Es decir, como puedes decir un español, de tal, y es decir, según como lo dices, pero la palabra moro no quiere decir nada para nada los árabes. Y se equivocan porque hacen como una continuidad de lo que hacían en la época franquista y en la época de la dictadura de Franco, pues los libros que enseñaban en las escuelas decían esto: engañados por sus promesas, los árabes llegaron a España por el norte de África y derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla del río Guadalete. Después de esta victoria, los árabes se apoderaron en 2 años de casi toda España y permanecieron en ella cerca de 8 siglos. Para decirlos, ya es una falsificación total, porque no han sido los árabes. Lo que han sido eran un pequeño gremio de esos árabes que eran imames que conocían la religión, pero las tropas de Tariq Bin Ziyad y todas las olas que se han ido durante estos 8 siglos de la historia musulmana de España, en su gran mayoría han sido tribus amazigh, han sido tribus bereberes de las montañas del Rif, del Medio Atlas, del Ante Atlas e incluso del Sáhara, donde se formó el imperio almorávide, y claro, y tribus de Argelia, como los zeríes, que lo vamos a hablar más adelante, que tuvieron el mérito de fundar la mejor ciudad, no digo solamente de España, sino de toda Europa, que es la ciudad de Granada. Lo que quiero decir, menos mal, aunque los institutos españoles que hay en Marruecos, menos mal, les enseñan un pequeño resumen de esta historia común, pero siempre reducida a tres, vamos a decir, capítulos más importantes. ¿Cuáles? Es el Califato de Córdoba, los reinos de Taifa y el reino nazarí de Granada. ¿Qué tienen en común, sobre todo el Califato de Córdoba, que le dan tanto importancia, y al reino nazarí de Granada? Porque han sido dirigidos por reyes árabes. Los demás, pues nada, como no existían. Los reinos de Taifas les dan una idea negativa de que han destrozado, han dividido España. Y es esto la gran equivocación. Porque si con el rey, y es lo mismo que pasa con Marruecos, con el reino Idrisi, los Adalisa, lo fundó, vamos a decir, en cierta manera, Idris I, que fue exiliado, que se escapó del Próximo Oriente, que estaba perseguido a que lo asesinara, lo acogió la tribu Anazir de los Aoraba. Y lo casaron con Kenza a Oravia. Y cuando murió fue Idrisi II quien desarrolló la dinastía Idrisi. Pero esa dinastía Idrisi
No fue Idris II quien, como diría, hizo la expansión o ganó la confianza de las tribus circundantes a la ciudad de Fez, del Rif, e incluso llegó a gobernar en la ciudad de Tlemcen en Argelia. Fue su madre, porque Idris II era un niño de 12 años, el que llevaba los, vamos a decir, el poder o las riendas del poder sultanal era una mujer amazigh. Y el mérito de la Darisa, incluso en la época del Islam, es gracias a una mujer, como gracias a otra mujer que gobernó al lado de su marido Yusuf ibn Tashfin y crearon el imperio almorávide, que gobernó desde el sur de Senegal hasta el norte de España. ¿Qué quiero decirnos? Por ejemplo, si nos insistimos en la idea de reducir la historia a dos reyes árabes e ignorar, es ignorar esos 8 siglos que son 800 años desde la conquista militar en 711 hasta la expulsión de los últimos moriscos en 1610 o 9, y esos 8 siglos de historia amazigh, mora, musulmana en España, pues ha sido más importante que la historia cristiana de España, que tiene 5 siglos. Es decir, todavía la historia cristiana de España no ha igualado esa permanencia de los amazigh en la península ibérica. Y aquí tenemos, menos mal, gracias a Pierre Guichard, que fue un francés que se basó en la teoría de la segmentariedad y que hizo un estudio en la zona valenciana, y sacó uno de los primeros estudios, que eran las estructuras sociales orientales y occidentales en la España musulmana en los años 77, que cuando vio las piedras, la arqueología, lo que han dejado los musulmanes, pues se dio cuenta de que no fueron los árabes, porque los árabes en su esencia son nómadas. Y como dice Ibn Khaldun, si los árabes necesitan piedras para sostener sus vasijas, degradan los edificios para conseguirlas. Si necesitan madera para hacer estacas o soportes de la tienda de campaña o carpa, destruyen los techos de las casas para conseguirlos. Y para la misma naturaleza de su vida, son hostiles a cualquier cosa que construya. Y construir edificios es dar el primer paso en la civilización. ¿Qué quiero decirles en esto? De que gracias a Ibn Khaldun, que lo tenéis aquí en esta foto, y que fue el autor de Al-Muqaddima, el que revolucionó las ciencias sociales, la historia social, y la, que es el padre de la antropología, pues Pierre Guichard, al utilizar esta teoría de la segmentariedad, que fue al final una teoría inspirada de los estudios y teorías Ibn Khaldunianas que los anglosajones han desarrollado muy bien con los Nuer en Sudán, y después con los estudios que han podido protagonizar en Marruecos, como el ejemplo de David Montgomery Hart o Waterbury y el gran también antropólogo americano de origen yugoslavo, no me viene ese nombre, pero me va a venir más tarde, el que hizo el estudio Saint of the Atlas, le Saint de Atlas. ¿Qué os quiero decir? De que un discípulo de Jacinto Bosch de Vila, que tiene gran mérito de hacer un estudio profundo de los almorávides, de los almohades, que es el profesor Emilio Molina López de la Universidad de Granada, consiguió hacer un mapa de las tribus
que residía, es decir, los asentamientos bereberes en el Andalus. Y resulta que los amazigh pues estaban en todo el territorio ibérico, incluso en Portugal, con sus nombres, que sean tribus de Masmudas, Natas, Naja, Huara, Meknesa, Kutama, Borguata, Gumara, Aurada, Malila, Yazula, es decir, Nefza, y consiguió desmontar esa teoría que al final lo que había en el Andalus fueron fundamentalmente kabilas amazigh. Y esto de que hay siempre una visión negativa de los reinos de Taifa, y aquí hay que darles un poco de justicia, porque los reinos de Taifa, en su gran mayoría, eran jefes tribales. Y en tribus, como lo hace el estudio, Ibn Khaldun lo sacaba mucho sus estudios, y David Hart sobre los Aitu-Ua-Warigar, les gusta pelearse entre sí. Y cuando se pelea, pues cada uno hace su reino. El hecho de que han hecho reinos en todas partes, han permitido construir castillos en todas partes. Y esos castillos al final nos han dado lo que son grandes ciudades españolas conocidas en la actualidad. Es decir, lo que construían los edificios, los castillos, nunca han sido los nómadas árabes, porque en el Andalus lo que eran árabes, aparte de unos imames religiosos, eran en como minoría, fundamentalmente eran grandes comerciantes que venían del próximo Oriente para hacer de negocios, no como los amazigh, que son gente trabajadora que edifican edificios y se dedican a la agricultura. Claro, al ver muchos reinos se pelean tanto así, llamaron a los almorávides y después a los almohades y consiguieron unirlos bajo una misma bandera. Y esto es lo extraordinario de esta historia común, que desgraciadamente no se le da tanta importancia ni en Marruecos ni en España, que por ejemplo los almohades tienen ese mérito de unir cinco estados bajo una sola bandera, que es Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, con la mitad de la península ibérica, mejor dicho, seis países, es decir, España y Portugal, si lo añadimos. ¿Es esto lo que dice, en cierta manera, los estudios de Ibn Khaldun? Dice, si hacemos un análisis sociológico de las tribus que existían, y al final nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Granada, lo que sostenía la economía, la agricultura, la construcción de puentes, que eran vías de comunicación con otras ciudades, otros pueblos de Andalucía, al final nos damos cuenta que eran gente que venía de norte de Marruecos, más concretamente de Marruecos o del norte de África, y otros, claro, que eran íberos que se habían convertido al Islam. Esto es una entrevista que me sacó El País de Andalucía allá de 1996, y decía, no es árabe todo lo que reluce. Es eso lo que quiero decir, y protestar en contra de los intelectuales españoles. Es que todo lo que ven, lo ven como si lo han hecho obra de los árabes. Tenéis, por ejemplo, este puente, lo llaman puente romano o puente árabe. Y cualquier muralla que aparece de la época musulmana de España, pues siempre dicen puerta de Chagra, perteneciente al primer recinto de la muralla árabe. Todo lo convierten como si fuera árabe. Y cuando ven cualquier castillo, dicen castillo árabe. Esto es
el de Almería. Tenéis, por ejemplo, este edificio de la Gerarda de Sevilla, es obra de los Almohades, que es un edificio gemelo a la Torre de Hassan aquí en Rabat, o de la Kutubía en Marrakech. Es obra de los Almohades y tienen ese mérito que lo han dejado y fructifican el turismo internacional hacia España. Los Amazir, aunque han sido expulsados desde España hace 5 siglos, pues sus obras contribuyen a la economía de España, sabiendo que España es uno de los mejores destinos turísticos en el mundo por estos monumentos históricos. Y claro, y esto no es, es una injusticia total. No se rinde justicia a estos, vamos, constructores, obreros, la gente de pueblo a pie, que crearon esta civilización urbana, que la hicieron tanto en su territorio sur mediterráneo como en la península ibérica. Y en toda parte, pues siempre hay esa dirección de que hay un castillo árabe, cuando no es árabe de nada. Es un castillo moro, lo aceptamos totalmente y es concorde a la historia, como es concorde, y menos mal existen esas fiestas de moros y cristianos que respetan un poco la historia, reconstruyendo esas peleas entre las dos religiones, las cruzadas de la época medieval. Y aquí vemos Palacio Árabe de la Alhambra. Pues en la entrevista esta del País dije que Alhambra, pues los primeros que han empezado a construir eran los Diríes, era la dinastía Amazir. Y no se saca para nada, como si no existieron. Vinieron los nazaríes, sí que lo han desarrollado mejor, lo han elaborado más finición en el palacio. Y esto es un poco la gran equivocación de los Amazir, de nuestros antepasados, que al construir tantos monumentos, en vez de escribirlo en su idioma Amazir, Tifiná, que se podría convertir como una firma de sus obras hechas por sus propias manos, pues eligieron escribir en árabe y escribían versos del Corán en todos esos edificios. Y vienes de que cuando un turista chino, americano, australiano, africano entra en Alhambra, ve esta escritura árabe y se cree que fueron los árabes que dejaron esta gran belleza en la ciudad de Granada, cuando no lo es para nada. Según los estudios antropológicos, sociológicos, inspirados de Ibn Khaldún, las tribus, las familias que mantenían el poder, incluso dentro de la dinastía nazarí en Granada, fue fundamentalmente Amazir. Y cuando fueron expulsados, si hubieran sido árabes del Próximo Oriente, porque cuando te expulsan de un país, vuelves de donde vienes. No han vuelto al Próximo Oriente, sino vinieron a volver de sus territorios originarios, que eran fundamentalmente el norte de África, y consiguieron incluso con estos moros musulmanes y con ellos muchos éberos convertidos al Islam, que fueron expulsados por sus hermanos cristianos, consiguieron incluso desarrollar la fe tradicional, o la ciudad de Tetuán, o la ciudad de Chefchaouen, que muchos les gusta visitar aquí en Marruecos. Para terminar, me voy a insistir de que, y pido de que a los intelectuales marroquíes y a los intelectuales españoles,
a los periodistas marroquíes y a los periodistas españoles. Incluso he protestado a la televisión española por la utilización fuerte del Magreb árabe, de que durante el campeonato del mundo de fútbol, de que tomaban el equipo de Marruecos como si fuera un equipo árabe, y la respuesta pues es sostener esa terminología que es para nosotros, los amazigh, los habitantes autóctonos de todo el norte de África y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es una ofensa tremenda. Y de las Islas Canarias, claro, sin olvidarlos, cuando tratáis a los habitantes autóctonos de todo el norte de África, de árabes o de otra cosa. Pues termino de este estudio del gran amazigólogo Mohamed Shafir, que lo hizo como una conferencia inaugural la Fundación Mediterránea de Barcelona en el 2005, de que según, y lo saca, los genetistas españoles llegan a la conclusión de que la civilización amazigh se formó en el Gran Sáhara, que va del Sáhara marroquí hasta el Sáhara libio, y dio todo lo que es la civilización mediterránea, basándose pues en los estudios de antropología genética que siempre dirige nuestro amigo, el gran inmunólogo doctor Antonio Arnaiz Villena, que consiguió sacar sus publicaciones también, aparte de esta publicación en Nueva York, en Estados Unidos, pues lo sacó en castellano, como por ejemplo El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos, y este estudio, egipcios, bereberes y guanches y vascos, llegando a esa conclusión de que los amazigh vieron estas grandes civilizaciones del Mediterráneo, entre las cuales está la civilización íbera, la civilización egipcia y lo que son los guanches y islas Canarias. Aquí termino lo que hemos sostenido mi amigo doctor Antonio Arnaiz Villena, yo mismo, en una mesa redonda organizada por el Instituto Cervantes hace unos 5 años, de que los íberos y los amazigh formaban un solo pueblo con mismas creencias, mismas organización social, que cuando llegó las religiones monoteístas, el Islam y el cristianismo, pues las élites de estas religiones hicieron todo lo posible, tanto en el norte de África, minimizar es decir, marginar la historia preislámica, como lo han hecho en la península ibérica, marginar la historia ibérica antes de la llegada del cristianismo o la conquista del cristianismo del territorio ibérico. Pues esto, pues nos pedimos, yo ya he enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores marroquíes para que rectifique esta historia reducida de Marruecos, de que la historia de Marruecos va más allá de los 12 siglos de la llegada del Islam, abarca la época romana, la época fenicia, e incluso llega a la prehistoria, llega al hombre de Adrar y Hud, que al final se revela que es el padre de toda la humanidad, que lo hemos encontrado a unos 70 kilómetros de Marrakech y que tiene 315.000 años de antigüedad. Pues mi solicitud, nunca es tarde de rectificar nuestra historia, pongamos unos y otros a rectificar y a ver lo que nos dice la arqueología y todos estos descubrimientos que se están habiendo tanto en las dos orillas del Mediterráneo. Gracias por escucharme. Viva la amistad de los pueblos y viva
la historia. Hasta luego.